¿Ahora Lee envía civiles a por mí? Señores, los pollos han vuelto a casa por Navidad. Por pollos me refiero a los lunáticos que escaparon de la isla Riker. Y por casa me refiero a la vuestra. Gracias a Spider-Man y su poder para atraer a estos psicópatas como la miel a las moscas. ¡Cuidado! ¡No se anda con chiquitas! ¡Ahí está Spider-Man! ¡Te enseñaré lo que se hace! ¡La leches! Ojalá estos fugitivos usasen su libertad para algo menos destructivo. Como tejer o el rumi. Me encanta el rumi. Necesitamos un 10-13, agentes bajo fuego francotirador. Agentes cerca de Gibbs Bay. A ver, no quiero sacar las cosas de quicio, pero esto empieza a ser personal. ¡Telarañas! Sabéis que esto os lo habéis buscado solos, ¿no? A ver, los cerdos van en piaras, los cuervos en bandadas y los presos en bloques. ¿Lo pilláis? ¡Atención! ¡Pídos a! ¿Pero qué? Decidme, ¿ha valido la pena? Bueno, para mí sí, más o menos. Y control de Sable. Informen de estado en Gramercy. Puesto de control asegurado. Zona sin restricciones. Necesito mejor ángulo. ¡Baja aquí de una vez! Hey,
colega. Este puesto prueba las partículas en suspensión. Imagino que tendrá su explicación científica, pero hablando en plata, si se pasa, mala señal. Las lecturas son preocupantes, pero poco definitivas. La única manera de asegurarse es analizar las emisiones cercanas. Pero tengo otros problemas. El analizador detecta partículas tóxicas. Lo comprobaré. El respiradero es buen sitio para empezar. Hay algo aquí que no me cuadra. Vamos a analizarlo. Mercurio, enlazado con otra cosa, no sé el qué. Evidentemente, esto no solo afecta a un edificio. Hay mucha gente en peligro. Veamos qué me cuenta una muestra de esto. También tiene ácido nítrico, pero hay algo más. Voy por buen camino. Solo tengo que ir siguiendo el rastro. Está más extendido de lo que pensaba. Todo el vecindario está en peligro por esto. Eso huele que tira para atrás. A ver qué contiene.
acetanol. ¿Por qué esto me resulta familiar? Mercurio con nitrógeno. Y también etanol. Debo seguir con el rastro. Cuando esto termine, avisaré a Sanidad para que examinen a los residentes. He aquí el problema. Esos barriles están goteando químicos corrosivos sobre las cañerías. Hay que limpiar el lugar y rápido. El calcio y el silicio del cemento hacen que sea un material absorbente ideal. Parece que tendré que liarla para solucionar este lío. Uno menos. Bien. Mejor no respirar. ¡Ya está! Podría haber sido peor. El puesto de investigación de Harry ha demostrado que debe permanecer abierto. Infantería, aquí Control Disable. Informen de situación en Turtle Bay. Control, hemos localizado a los fugitivos y vamos tras ellos. Infantería, aquí Control Disable. Informen de situación en Turtle Bay. Blindado Kilo iniciando patrulla. Atención a Spider-Man. Vale, Pete. Este puesto tiene comederos para atraer a los pájaros y analizar sus excrementos. Sí, así es. Tengo un máster para analizar caca de pájaro. Pero en serio, seguramente sepas que pueden transmitir enfermedades y tenemos que asegurarnos de que están sanos. Ojalá estuviera ahí para escuchar tus mejores chistes escatológicos. Las palomas están infectadas con una cepa de gripe aviar de las chungas. Y ya ha mutado para contagiar a humanos. Vale, el laboratorio de Harry tenía todo lo necesario para una vacuna. Debo propagarla rápido o las palomas serán las nuevas ratas de la peste bubónica. Mi mejor baza son los tres principales puntos de migración. Por suerte, el puesto me indicó su posición. El primer punto es un parque. Las aves de allí deberían transmitir la vacuna a sus amiguitas. Las palomas no dicen ni pío cuando paso por su territorio, así que les debo un favor. Fijo que los Avengers nunca han lidiado con cacarrutas. Allá vamos. La vacuna va por el aire, así que la rociaré por los árboles. ¿Es de verdad?
Vale, uno menos. Quedan dos. El aerosol no molestará a la gente ni a los animales, pero curará a las palomas. O desatará su apocalipsis zombie. Solo queda uno. Me pregunto qué dirá Jameson de esto. Spider-Man suelta estelas químicas parece un buen titular. Me gusta ayudar a los animales. Ni me dicen que soy un peligro, ni me disparan, ni nada. Me pregunto si ganaré puntos al añadir veterinario a mi currículo. Debería surtir efecto pronto. Habrá que analizar a las palomas para asegurarse. Ha funcionado. No hay palomas zombies. Tesla daba de comer aquí a las palomas. Y la madre de Harry. Recuerdo cuando nos traía. Ojalá pudiera hablar con Harry, pero no responde a mis llamadas ni a mis mensajes. Atención, un centro de suministros de emergencia está siendo saqueado. Agentes disponibles acuden al Theater District. Parece que el hurto mayor es ahora una categoría de alimentos. ¡Pelea de comida! ¿Lo pilláis? ¿Una pelea por comida? Dejadlo. ¿Tienes ganas de morir? ¡Yo puedo ayudarte! ¡Agachaos! ¿Qué sabes hacer? ¡Lanzo una granada! ¡Lo he cubierto! ¡Hombre herido! ¡Esquiva esta! ¡Te machacaré la cesera! ¡Solo es un tío! ¿Cómo puede ganar? ¡Ven, que te arrearé otra! Si estos fugitivos fueran más listos, me preocuparía. Bueno, estoy algo preocupado. You're a man, Spider-Man. They deserved it. ¿Por qué poco? Ahora pongámonos en marcha. Thank you, sweet. They deserved it. Bueno, hemos instalado unos carteles LED de bajo consumo por toda la zona. Este puesto controla su comportamiento. Solo espero que ahorre dinero suficiente como para que Oscorp mantenga el programa. Típico de Oscorp. Pasan de las especificaciones y aumentan el voltaje de los carteles. Si no los arreglo, explotarán. La gente podría salir herida y ese sería el fin de este puesto. Tengo que usar mis telarañas eléctricas para apagar las pantallas. Y no tengo mucho tiempo para hacerlo. Sabía que algún día convertirían el mal gusto en un arma. Sí, en este sitio te lo ponen a huevo.
Las explosiones les darían vidilla a estos anuncios. Ahora que ya no hay peligro, los carteles podrán programarse en condiciones. Y encima se ahorran un dineral, que parece ser la prioridad de Oscorp. Así que este puesto no correrá peligro. Aquí Control Disable, solicita actualización de estado del norte de Midtown. Control, hemos localizado a los fugitivos y vamos tras ellos. Felicia se acerca a su objetivo. Tengo que zanjar esto, y rápido. Esta zona está llena de brokers. Un caramelito para ella. Ya la tengo. Está claro que ella se siente cómoda en estos sitios. Y eso me da una idea para atraparla. Tiroteo a toda velocidad. Precioso. E incluso mejor. Ambos bandos quieren matarme. Gracias, suerte, Parker. Los Disable están contenidos. Ahora por los fugitivos. ¡Spider-Man! ¡Quitaoslo de encima! ¡Vamos! ¡Excelente carrera, caballero! Pero... ¡Oh! ¡Ha concluido! Exagerado, paranoico, conspiracionista. Esos son los calificativos que la gente me ha puesto para menospreciarme. Pero ahora, tras años de advertencias, aquí estamos. Spider-Man ha desencadenado una plaga sobre nosotros, pero literal. ¿Y por qué le culpo a él y no a Martin Lee? A ver, Martin Lee es culpable y merece pagar por sus crímenes, pero... Este es uno de mis laboratorios. Supervisa la calidad del agua. Si lleva cualquier cosa asquerosa, te avisa. Quería comprobarlo yo mismo, pero nunca tengo tiempo suficiente. Creo que hay algo que Harry no me está contando. Espero que esté bien. Las algas están matando a los peces. Si no lo paro, subirán por la cadena alimenticia. Preparé un virus que puede erradicarlas en un laboratorio de Harry, pero necesito una muestra de las algas para que funcione. Me voy para el lago a la de ya. La tengo. Ahora tengo que romper las paredes celulares y la única manera de hacerlo a tiempo es con gravedad. La manera rápida de aplicar la fuerza de la gravedad es saltar de un edificio alto. Y el más alto por aquí es Oscorp. Ojalá pudiera hacerlo en un laboratorio, pero no hay tiempo.
¡Lo tengo! Ahora tengo que repetirlo. No me muero de ganas de repetirlo, pero debo. ¡Ansif! ¡Ha funcionado! Ahora tengo que intentar no vomitar. Soy de telaraña rápida. Ya está. Y está diseñado para las algas tóxicas. No afectará al resto de la flora. Que está muy bien. Un parque sin plantas solo es un solar. Aquí, Pitt. Este puesto analiza productos químicos peligrosos. Básicamente, su función es investigar cómo contrarrestarlos si se produce alguna fuga, aunque... con suerte, jamás pasará. Oh, no. Alguien se ha colado y ha robado un propelente para cohetes muy volátil. Y la bombona debe de haberse roto. Tiene una fuga. Por la hora de la cámara de seguridad... acaba de pasar. Tengo que recuperarlo. Mis Spider-Bots solo son prototipos, pero es buen momento para probarlos. Sus sensores pueden seguir el rastro químico. Mejor que aparecerme por sorpresa el ladrón. Si se asusta y tira la hidracina, debo encontrar un lugar tranquilo para desplegar el Spider-Bot, donde pueda salir y guiarlo. Mini yo está limpiando los restos y guiándome hasta el ladrón. El ladrón se ha escondido entre la multitud. Los dispersaré con un estallido subsónico. No les hará daño, pero es súper molesto. Por suerte, solo es peligroso tras una larga exposición. O si combustiona. Quizá... quizá no.
Se acaba el rastro. Está huyendo. Lo enredaré con un golpe de telaraña. ¿Qué es este pringue? Lo tengo. Ahora por el carburante. Ya está. Ahora a devolver el carburante al puesto. Este pequeño speederboat es bastante útil. Si alguna vez consigo que salgan rentables, serían de mucha ayuda. El químico ha vuelto a su sitio, he reforzado la seguridad del puesto y he enviado la grabación a Yuri para condenar al ladrón. Un buen día de trabajo. Este puesto se estaba ganando mantenerse operativo. Deberían mantenerlo, especialmente ahora que los químicos están bajo llave. Aquí Control Disable. ¿Cuál es la situación en el sur de Houston? Blindado Kilo iniciando patrulla. Atención a Spider-Man. Este es uno de los primeros proyectos de mamá. Queríamos desarrollar una bacteria que disolviera el plástico en los océanos, pero se nos... Bueno, se le acabó el tiempo. Si se te ocurre algo, te lo agradecería, de veras. Con una pequeña modificación genética lo solucionaría. Pero necesito un laboratorio mejor equipado y la bacteria solo vive en entornos líquidos. Espera, la telaraña líquida. Puedo mantener la bacteria viva en mi cartuchera de telarañas. En la ESU tendrán los químicos que necesito para potenciarla. ¡Maldita sea! Las bacterias han disuelto mi red. Están en la cartuchera de las telarañas que uso para moverme. El resto está bien, pero ahora tengo que llegar a la ESU sin columpiarme. Los impulsos con telarañas también. Bueno, al menos me pondré en forma. He de darme prisa. No sé cuánto sobrevivirá esta bacteria. Así practicaré para cuando los lanzatelarañas no funcionen. Vale. Por ley deben deshacerse de los residuos químicos en estos contenedores. Aquí debe de haber algo útil. Listo. Ahora tengo que ir al laboratorio del Dr. Octavius para combinar todo. Podría coger el metro, pero las bacterias no vivirán tanto. ¿Qué?
con cuidado. ¿Alguna solución no. había para el Vale, ahora tengo que coger el agente aglutinante.
Doc sigue avanzando con la interfaz neural.
Esto es del peor...